Para mí lo mejor del año ha sido Red Dead Redemption. Es mucho más que un juego del oeste. Rockstar ha conseguido crear un universo creíble, con una historia muy buena y además muchas más cosas para hacer fuera de la historia, que son tan divertidas que muchas veces incluso pasas de la misión principal. Te puedes ir a cazar unos pumas o te puedes ir a echar una partidita de mentiroso, y es un juego realmente divertido que además ha sido coronado por unos contenidos descargables de mucha calidad, terminando con el Undead Nightmares más reciente, la aventura de los zombies, en la que Marston pues bueno, nos sorprende, ¿no? con un nuevo giro, mezclando el western con lo mejor de los zombies. Y bueno, además en Play 3 hemos tenido títulos de la talla de God of War 3 o Heavy Rain, juegos que han dejado el listón muy alto para el año que viene. Además, Nintendo también nos ha ofrecido títulos de gran calidad, como puede ser Mario Galaxy 2 o Donkey Kong Country Returns. Y bueno, en cuanto a 360, pues yo me quedo con Mass Effect 2, que ha sido un juegazo que además ahora mismo en breve vamos a disfrutar en Play 3, que ya veréis como la gente que no lo conoce, los poseedores de una Play 3 que no lo conocen, ya veréis cómo es un juegazo. ¿Y qué espero para 2011? Pues jugazos como los que estoy probando ahora para Playmania. Ahora mismo estoy jugando Dead Space 2 y Killzone 3, que son dos jugazos para abrir el año muy muy buenos. Y bueno, pues también tenemos otros juegos que yo espero mucho, como pueden ser Marvel vs. Capcom 3, L.A. Noir, Resistance 3, y bueno, también tenemos, este año puede ser un 2011 puede ser el año de las nuevas portátiles. Nintendo nos va a sorprender seguro con su 3DS y todos esperamos que Sony presente en algún momento, puede que en el E3 o cuando ellos quieran, la sucesora de la PSP, y yo creo que nos van a sorprender. Y bueno, también puede ser el año de la confirmación de los nuevos controles de movimiento. Tanto Kinect como Move en 2010 han dado sus primeros pasos y todos esperamos que en 2011 pues haya juegos mejores que los de 2010, que exploten mejor la tecnología y para todos los gustos, tanto para gente casual como para los más hardcore y que les gusten juegos tipo shooters y menos fiesteros.